chicas, muy buenos días. El día de hoy le traemos una rica y fácil receta y es chicharrón guisado. Por acá en la cajita de descripciones le voy a dejar cómo preparamos nuestro chicharrón. Así que voy a mostrarle los ingredientes. Como saben, el ingrediente principal va a ser nuestro chicharrón. Tengo por acá diten, cilantro, pimiento rojo y también ají verde. Tengo cebolla blanca, pero es opcional de su preferencia. Tengo mi salsa casera de tomate, ajo majado con orégano, sazón en polvo y un poquito de sal. La pimienta es opcional, agrio de naranja. Y por acá tengo aceituna y alcaparra con un poquito del juguito. Y la sal es opcional. Pueden irle agregando con concorde a su preferencia de sal. Por acá vamos a empezar picando nuestro chicharrón. Que tenemos nuestro chicharrón listo, vamos a empezar con la preparación. Y ahora, chicas, ya tengo mi paila caliente. Voy a poner el chicharrón. No vamos a utilizar aceite porque el chicharrón ya tiene su propia grasita. Así que cuando empiece a botarla, empezamos a sofreír nuestro ajo y nuestra salsa de tomate casera. Este es el momento para probar si necesita sal. También le vamos a agregar el agrio y la pimienta. Y bueno, chicas, ahora lo vamos a tapar unos 3 o 4 minutos para que se concentre los sabores. Nos vemos en un ratito.
Y bueno, chicas, este fue el resultado final de nuestro chicharrón guisado. Lo estamos acompañando con guineíto y con yuca. Espero que haya sido de su agrado esta receta. Y si son nuevos en el canal y les gustó el contenido, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y a ser los primeros, para ser los primeros en ver nuestros videos. También a regalarnos un like, comentar y compartir. Gracias por el apoyo y hasta el siguiente video.